¿Qué tal, chicos? Muy bonita noche, bienvenidos una vez más a este su canal y a este su espacio. Me da muchísimo gusto estar aquí en un nuevo episodio más con todos ustedes. Hoy es día lunes, estamos arrancando la semana y espero y deseo que ustedes tengan una semana llena de éxito, muchas bendiciones, mucho desarrollo en todos sus proyectos y espero que el día de hoy hayan disfrutado el eclipse en donde quiera que se hayan ubicado ustedes. Yo andaba trabajando, andaba en el centro y me compré unos lentecitos, lo pude lograr ver. Yo ya tenía la noción de que no se iba a oscurecer como en otros estados, pero se disfrutó, yo lo pude ver y la verdad son cosas preciosas. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de visualizarlo de mejor manera. Y bueno, te sigo invitando a suscribirte a este canal. Recuerda que este es un canal que en el cual vas a aprender a conocer muchos proveedores y toda la mercancía que vas a ver aquí se adquiere dentro del centro de la Ciudad de México. Todo, todo, todo. Así que si tú eres emprendedor, si tienes un comercio, si vendes en algún tianguis, en alguna escuelita, a tu familia, a las vecinas, pues te va a servir mucho. Y si no lo eres, también te va a servir porque muchos de ustedes adquieren la mercancía para uso personal o para regalos y eso está súper bien. Es un poquito tarde, son las casi 11 de la noche, o si no es que ya son las 11 de la noche. Ya ando en pijama, ya no les miren, ya ando en pijama de Kitty. Miren, estas son las pijamitas que les metí al combo. Ya vieron cómo quedan entre una chica y una mediana. Yo soy flaquita, delgadita, y a mí todavía me quedan flojitas. Entonces estas dan a una mediana y a quienes pues compraron el combo, creo que fue una clienta de Estados Unidos lo compró, pues ya tiene sus pijamas. Están súper bonitas, súper frescas, ando ya en pijamada. Nada más me puse aquí un moñito y me puse un poquito de labial. Disculpen esta carilla, pero la verdad es que no quería dejar de grabar porque ¿qué creen que este pedido ya se va posiblemente el día de mañana? Ya estoy grabando aquí en casa. ¿Recuerdan este escenario? Este escenario fue uno de mis escenarios donde yo aquí grababa en casa. Vean, todavía sigo teniendo la colección de Belita, de la Rainbow, todo lo de Sanrio, que esos peluches ya nunca volvieron a llegar, la mayoría de ellos. Kale ya hizo ahí una colección de Skibidi Toiles. Y aquí es esa colección. Muchos cuando vienen aquí a la casa, ¡ay, véndeme tu peluche! No, nada de ahí se vende. Ahí se va a quedar. Todo es para Belita. Y bueno, pues te sigo invitando a suscribirte a este canal y a suscribirte al canal de Morenito Toys. Este video va a ser un especial de mochilas y lapiceras. Aunque ustedes no lo crean, ya les he dicho yo que mis clientes se preparan desde hace mucho tiempo atrás. Y empiezan a hacer pedidos. Ya me están pidiendo mochilas y ya me están pidiendo lapiceras. Y es un muy buen momento ahorita porque cuando se acerca mucho la fecha, llega al punto en que ya no hay mochilas, ya suben mucho el precio. Las de personaje económicas las hasta dobletean. Entonces ahorita creo que es una buena opción. Y fuimos al grupo Vizcarra, chicos. Aquí, miren, hasta me robé un folletito. Este es el grupo Vizcarra, las mejores mochilas. Y sí, son las mejores mochilas al mejor precio. Aquí les voy a dejar esta, que es la nota. Vamos a bajar todo el vello. Es la nota de las sucursales donde van a encontrar las mochilas y las lapiceras. Yo fui a esta sucursal a la que está subrayada. Y yo fui a República de Bolivia. Yo fui a República de Bolivia número 15 en la Colonia Centro. Esa sucursal me gusta mucho porque está como que escondidita y eso hace que no haya tanta gente. Tienes la dicha de escoger con mayor tranquilidad, de poder visualizar toda la mercancía y de que te tomen tu pedido rápido y te lo surtan rápido. Para mí la más saturada de ahí de Peña es la de apartado 32, local 3 y 4. Y hay mucha gente. Yo les sugiero que vayan a esta de Bolivia. Me encanta y de hecho es muchísimo más grande. Eso sí, van a ver puras mochilas, lapiceras y lo esencial, lo que ahorita necesitamos. Ellos van a trabajarte la marca Lluvia, la marca Chenson, la marca Yodatex, la marca ATM, la marca Rus y la marca Fotorama. ¿Okay? Te voy a enseñar lo que mi clienta me encargó. De hecho, yo estando ahí en tienda, como les digo que no hay tanta gente en esa sucursal, me tomé la libertad de mandarle foto de lo que había y ella fue seleccionando.
y les voy a enseñar lo que mi clienta seleccionó. Por si ustedes quieren ir comprando sus mochilitas, quieren ir haciendo sus encargos o quieren ustedes pues comprarlos para sus chamaquitos que ya regresan también a clases o ya regresaron a clases. Así que les voy a enseñar lo que de ahí traje, ¿va? Bueno, me voy a empezar con las lapiceras. Aquí hay de todos los precios. Las lapiceras a veces son hasta más caras que las propias mochilas. No, ¿por qué? No lo sé, pero suele ser. Vean, esta es una de 199. Les voy enseñando todos los modelos, todos los precios. Todos los precios que yo te doy son de mayoreo. Ellos se trabajan también el precio de menudeo, que te sube más el costo. Y el de docena, supongamos, si te llevas 12 piezas de este mismo modelo, te bajan a precio por docena y es un muy buen precio el que te ofrecen. Toda la lapicera es hermosa, es que les digo que aquí en casa y allá abajo ninguna de mis luces está bien, porque si notan están pintadas de colores muy oscuros, entonces se ven muy oscuros. Esta es de panel 3D, es de Jurassic World, también bonitas. Normalmente todas las lapiceras de ellos son de 2 o de 3 cierres y todos los cierres se van a caracterizar porque vienen del mismo personaje. Miren, ese trae ahí un dinosaurio. Aquí siempre todas traen lo que es su etiqueta y nos marcan la de qué marca son. Este es de la marca Rus y vienen con presentación. Te dicen, por ejemplo, vive la aventura dentro del mundo jurásico, diseño innovador, material resistente, cierres reforzados y gran capacidad. Tu producto Rus tiene Jurassic World, ¿ok? Por eso los precios son todos originales, de la mejor calidad. Les juro que estas lapiceras y estas mochilas te duran años, sin mentirte. Aquí trae una protección, pero esta es una 3D. Vean qué bonita. Mi clienta se fue mucho por sobre dinosaurios también. Vean, esta está preciosa. Esta es de un panel 3D, ya vieron. Quitándole la miquita protectora, pues cambia. Esta es la primera de 199. Yo la verdad, desde que Caleb va a la escuela, yo ya le compro sus mochilas de este. Sí me pueden salir caras, pero les juro que me duran años, chicos. Se los juro, me duran años. Siguiente modelo, esta también es de dinosaurios, esta tuvo un costo de 149 pesos, para que ahí vayan observando lo que hay. Hay muchas ofertas y hay precios de línea. Mi clienta se llevó de las dos, de oferta y de línea. Vean, esta es de 149, esta es de 3 cierres, igual es de Jurassic World, de dinosaurios, nada más que este es una textura suave, es tipo 3D, pero es un material suavecito al tacto. Súper bonito, toda la lapicera igual con su diseño de 3 cierres. Y la capacidad que le traen es muy, 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 muy buena. Te cabe todo, prácticamente todo. Y este es de la marca Lluvia. La marca Lluvia, déjenme decirles que también sale buenísima. Bueno, la verdad es que todo lo que vas a encontrar en Vizcarra tiene aquí su agarraderita. Es de calidad, pura calidad. Vean qué chulas, ¿ok? Esta es de 149. Vámonos con esta, que esta nos costó 129. Esta es de la marca Rus igual, es de unicornio. Igual se lo vamos a enseñar. Yo les voy a abrir todo, para que ustedes sepan qué van a comprar, qué se pueden encontrar en la tienda. Y bien, esta está muy bonita. Esta es de 2 cierres. Viene en esta presentación como de unicornio. Es de lentejuelas. Vean qué bonita está. Súper bonita. Reversibles. Y esta es su presentación. Todos los cierres me encantan. Miren qué bonitas. Vamos a abrirla. Muy bien, viene así. Igual con gran capacidad, trae igual su asita. Y las etiquetas pues nos venden mucho, ¿ok? Gran capacidad y diseño innovador. Esta es de 129. Ahora, les voy a enseñar unas de la marca Lluvia, que estas son de los modelos más recientes que está trayendo la marca Lluvia. Y la verdad, si ven las mochilas, se van a enamorar. Pregunten por las mochilas de línea de las actuales. Están hermosas. Y estas son lapiceras de las mochilas actuales. Esta me costó 199. Pero quiero que chequen esta belleza. Esto está precioso. Está muy juvenil. Está muy, muy juvenil. Vean. Vean, desde la etiqueta, chicos. Vean desde la etiqueta. Esto está juvenil, precioso. Es como un lila, pero en versión tornasol. Lo abres. Toda la orilla igual viene con ese material tornasol. Es como de florecitas, toda en color lila. Vean los cierres, emoji y de honguito. ¡Qué chuladas! Y ya la abres. Y miren, hasta por la parte de adentro, vean el diseño tan hermoso que trae.
Están hermosísimas. La verdad, estas están preciosas. Le da mucha vista a esta parte de aquí enfrente. Y al momento que abres, híjole. Yo ocuparía esta hasta para cosméticos, ¿eh? Yo. Están súper bonitas. Vean qué chulada de lapicera. Está genial. Esta es de la marca Lluvia, 199. Tengo otra de la marca Lluvia de 199. Muy similar a la anterior, pero esta es en color rosa. Que igual está maravillosa, te la voy a enseñar. Chéquense esta belleza. Viene con los mismos cartoncitos de presentación. Y esta ya es igual, pero en color rosita. Igual viene con su honguito y su carita de emojis, pero ahora en color rosa. Y vean qué chulada. Híjole, ¿cuál les gusta más? ¿La morada? Bueno, ¿la lila o la rosita? Híjole, ambas están preciosas, divinas, divinas, divinas. Me gustaron ambas, las dos. Dan ese efecto como muy brilloso porque en realidad sí están brillosísimas. Y vean qué bonitas. Ok, 199. Traje otra de la marca Lluvia. Esta es de 159. Esta es una presentación de cajitas de leche. La mochila de esta está preciosa. Y también la lonchera. Ahí te trabajan las tres. Mochila, lonchera y lapicera. Y te las puedes llevar por separado sin problema. Vean. Esta es de lechitas, esta está bien bonita y está muy juvenil, vean, las correitas, esta ya es de tres compartimientos, igual es de una gran capacidad, sus tres cierres, ahí están, no sé, a mí me gustan mucho, vean, están súper baratas, el material es hermoso y este es de la marca Lluvia, vean, be happy, feliz día, ok, ahí está. Esa, me traje esta que también me encargó mi clienta. Esta es de los bebés llorones. Esta me costó 174 pesos. Esta es de la marca Creep Babies IMC Toys. Y esta está preciosa, vean. Esta solamente es de un cierre. La figurita del bebé llorón es en tipo 3D. Y la parte de aquí atrás, vean qué belleza. Vean ese brillo. Híjole, este sí hasta lastima la vista. De fresas, lagrimitas mágicas y su cierre es de una fresita. ¡Ay, están bien bonitas! Y vean, así está. Chicos, si las quieren para uso personal, no inventen. Es lo mejor que pueden comprar. Compré estas, las Tortugas Ninja. Esta es de 169 pesos y esta es de la marca de Fotorama. Esta está bien bonita porque también es de textura suave, como tipo 3D. Las que sean de textura suave van a traer la presentación que dice, siente su textura suavecita. Hecho con material suave al tacto. Esto, miren, si ustedes tocan, hagan de cuenta que están tocando un peluchito, una almohada, se hunde. Y miren qué bonita está. Todo el serigrafiado igual de las tortuguitas. Por atrás viene así. Bien bellas. Los cierres, vean qué bonitos están. Y esta viene así. Okay. Yo luego las abro porque hasta aquí adentro luego traen diseño. Luego me gusta ver el diseño que trae para no quedarme con las ganas. Esa, compré esta de 119 pesos. Esta no los conozco, se llama Niña Forever. No sé, esta es de la marca Ruth. No sé si sean de alguna serie, de alguna caricatura. Pero en sí es muy bonita la lapicera. Vean, está muy bonita todavía. Me encantaron los cierres, vean. Dice Onyx, están bien bellos, son como de color rosita. Y esta parte de aquí es como plastificada, si no tal. Esta es de tres cierres también. Todas traen su agarraderita aquí y traen la marca, miren, Rus. Ok, esta dice que es back to school, material resistente, gran capacidad, cierres reforzados y tamaño ideal. Esos son sus sellos. Esta salió en el 2019 y es un producto de oferta. Vamos a ver. ¿Ok? Viene así. Me gustó mucho. Está muy buena. A ver, ahorita le compré una, ¿eh? Ok. Me sigo con esta de Kitty. Esta me costó 189 pesos. Ay, vayan. No, chicos, vayan. Hay unas juveniles que están ahorita de igual de la marca Lluvia. Se van a morir. Un día se los voy a traer. Van a ver qué belleza de lapiceras. Esta tiene la agarraderita aquí. Perdón si ahí hablo un poquito ronca, ando un poquito ronca, chicos. Esta tiene un panel 3D, es de la marca Rus.
Y vean, está hermosa. Esta está hermosa, trae efecto holográfico. Miren, los cierres son de moño. Y miren, aquí trae su etiqueta. Hello Kitty de Rus. ¡Ay, qué padre! Hello Kitty nació en los suburbios de Londres. Ella vive con sus padres y su hermana gemela Mimi. ¿Quién es su mejor amiga? Sus pasatiempos incluyen el hornear galletas y hacer nuevos amigos. Como ella siempre dice, nunca puedes tener demasiados amigos. Tu producto Rus tiene diseño innovador. Está bien bonita hasta la presentación, ¿no? Que le dan a su producto. Vean qué padre. Esta me encantó con su panel 3D. Ah, me traje esta de Godzilla, que me costó 129 pesos. Ah, ya les dije, ¿no? Que también la película de Godzilla con Falcon. Bueno, el nuevo imperio. Está buena. Esta me gustó. 129. Me gustó los colores. Es un azul como metálico. ¿Ya vieron? Está padrísimo ese azul. Y este es un efecto 3D. Está bien bonita. Y vamos a ver. Esta es de dos cierres. Está padre. La verdad es que está padre. Miren. Godzilla. Trae aquí su logo de Godzilla. Está chida. Me gustó. Me gustó. Ahorita que a los niños también les late toda la onda de los dinosaurios. También se me hace padre. Otra de dinosaurios. Y esta fue la más cara. Fui esta de 219 pesos. Esta es de la marca Lluvia. Esta está genial, con razón el precio. Está hermosa. Es de Jurassic World. Vean también los tres cierres. Traen ahí esta es suavecita al tacto y es de dinosaurios. Está padrísima. Vean. Lluvia. Y son tres cierres. Hasta el cierre viene súper ancho. Súper, súper ancho. Vean. Vean la capacidad. Estas de la lluvia traen ahí adentro su serigrafiado de lluvia. Esto le cae un buen a esto, no inventen. Está hermosa, hasta pesa, hasta pesa. Está de excelente calidad. Ah, miren, aquí trae esto. Está muy bonita. Compré esta, que también fue de la marca de lluvia, en 159 pesos. Esta también está bien bonita. Esta es de gatitos. Miren qué bonita está. Lamé. Lamé. Tiene su presentación bien hermosa. De gatitos, aquí el logo de lluvia. Tres cierres. Ay, híjole, está hermosa, hermosa. Son muy juveniles, está. Entre juveniles y para cualquier edad. Están bien bonitas. Bien. Estas están ultra suavecitas. Me gustaron muchísimo estas. Y esta que sigue me encantó. Esta tiene la parte de la lonchera y la lapicera es una belleza. Esta me costó 219. Esta, si yo tuviera. Ya le dije a Jonathan, ahora que vaya a Belita, yo le voy a comprar ya su mochila de esta y su lonchera, aunque la guarde. Porque es una belleza. Vean esta magnífica cosa. Vean qué bonito. Tiene aquí su etiqueta. Vean esta belleza, chicos. Es bien kawaii. Lluvia 3D. Aquí como con glitter, un osito. Vean, abren esto. No manchan. Ay, no. Qué bonita. Abren esto y vean, este es como un organizador para los lápices. Para empezar, pues esto trae un buen de presentación porque es una. Vean el cierre de oso. Abren. Ay, vean qué bonito. Abren esto de aquí. Abren esto de aquí y empiezan a guardar sus lápices y sus plumas. Lo cierran. Y aparte, hasta acá abajo trae la lapicera. Y vean el otro cierre. Es un chocolate. No manches. No, 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 no. Vean. O sea, sí pensé que estuviera bonito el producto, pero no a este grado, no manchen. Y vean todo el serigrafiado. No, 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 esto es una locura. Híjole, está bien bonito hasta para oficina, lo puedes llevar así cargando, no sé. O sea, no, no, no sé. Vean qué chulada, chicos. Está hermosísima. Así que también está ahí. Toda esta es la línea nueva de lluvia. Hay como cinco modelos. No manchen, si les pudiera traer todo lo nuevo. Los diseños de lo nuevo está fatal. O sea, está. Se me a fatal me refiero a que está a morir, que te gusta. Está bien kawaii. Así que esta es de 219. A mí no se me hace nada caro. El material es súper bueno y te dura añísimos. Ok, ahora les voy a enseñar un poquito de lo que traje en cuestión de. Van a ir abriendo junto conmigo las mochilas. Son bastantes piezas. Mi cliente encargó muchísimas piezas. Muchas de estas son de oferta y algunas son de línea. Como les comento, mi cliente lleva de los dos precios. Igual les voy a tratar de enseñar esto lo más rápido posible.
Vámonos con esta que es de esto se llama Tokidoki. Vean, esta viene así. Esta nos costó 249 pesos. Igual son todos los precios que les voy a dar. Recuerden, ya son de mayoreo. Aquí me voy a aventar un ron para las, para abrirlas, porque muchas vienen bien reforzadas. Ok. Bueno. Vamos a ver. Y está bien que las abramos para que chequemos que ninguna venga con detalle o algo así. Está bien bonita. Miren, esta es la presentación. Este me encanta mucho su etiqueta de presentación. Y vean, igual chéquense la calidad. Está bien bonito. Está bien así como muy... muy onda kawaii, es un efecto 3D como de animalitos ahí muy muy kawaii. No, deja ahí. Toda la presentación por la parte de atrás, esta está bien bonita. 249 pesos ya en precio de mayoreo, efecto holográfico. Y también las mochilas, todos los cierres los van a ubicar porque la presentación está bien bonita. Este trae aquí su pompón ya incluido. Ya Belita anda aquí, ya mi viejito grandoso anda aquí. La siguiente también es, esta ya es de línea de línea, esta me costó 549, de hecho de esta pues ustedes ya vieron la lapicera y esta es un panel tipo 3D y esta es de Jurassic World y estas pues son de las que más luego venden por la onda de los dinosaurios. Y vean, este también es de la marca Rus, es su panel tipo 3D, vean qué bonito viene. Este es el panel 3D y es totalmente transparente. Super padre, super super padre. Vean, aquí todo lo que ustedes echen se va a transparentar y está precioso. Vean la presentación, pero la verdad, como les vuelvo a repetir, la calidad de estas mochilas es increíble. Rus 100%, ok. 549. Esta que sigue es de una marca que se llama Mico, costó 199. Esta marca sale buena. Yo ya probé una de estas, que de hecho me la llevaba al centro, pero una vez se nos olvidó ahí por Tecatoys. Se me olvidó mi mochila ahí en Tecatoys y llevaba llena de Barbies para Belita. ¿Era esa? Ajá. Era una, o sea, de la misma marca. Pero se nos olvidó ahí con Tecatoys. Y esta está bonita, se llama Mico, la marca. Esta me costó 199. Esta ya es una onda más juvenil. Está muy preciosa. Estas se caracterizan porque luego llegan a traer una onda muy brillosa o con mucho glitter y están padrísimas. Este efecto de aquí abajo es como de espejo y aquí ya es como brilloso. Están muy padres. Esta combinación en lo especial me encantó. Un color rosa precioso. De 199 el precio es muy bueno. Miren, esta es la de la caja de las lechitas. Ya les enseñé la lapicera que está preciosa. La mochila cuesta 389, pero les juro que es una belleza de mochila, se los juro. Nada que ver la calidad con las coreanas de 120, de 150, nada que ver, se los juro que nada, nada que ver. Si quieren un estilo así coreanito, muy juvenil, estas chicos, la marca Lluvia, les juro que les va a durar cañón. Véanse cómo viene. Viene con reforzada la parte de atrás, los colchonaditos, su presentación, los cierres bien grandes, todos con la marca de Lluvia. Esto que es para que ustedes puedan ajustar o apretar un poquito más la mochila. Compartimientos, nos sobran un buen, estos son de broches. Esta en realidad sí es una bolsa. Aquí tienen otras bolsas. Cierres por todos lados, eso sí. Aquí, acá, acá, en la parte de acá viene su portadocumentos. No, chicos, esta es una belleza. Y les juro que la marca Lluvia, buenísima, buenísima. Esa. De la marca Lluvia, esta también que me costó 199. Esta ya es una onda muy kawaii. Ya es para niñas más chicas. Esta es bonita porque es como de una llamita con un cupcake. Padrísimo, ¿eh? Esta se me hace muy muy barata para el precio de 199, porque aquí me combinan efecto 3D, me combinan lentejuela, me combinan como glitter. Está bien bonita, trae su llavero de pompón. A mí esta me encantó. 199 se me hace muy 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 barata. Los cierres están increíbles porque los cierres son como de... ay, cada que las abro traen sus, estas bolsitas de...
Ay, para la humedad. Y ahorita se las abre, vean. Los cierres son de corazones. Están bien bonitas. La cámara no me hace justicia como tenerlas en vivo y en directo y que ustedes mismas sientan la calidad. Vayan, te lo juro que vayan y se van a enamorar de las mochilas. ¿Ok? Esta es de lluvia. Esta es de 249. Esta ya es un poco más juvenil. Ya no trae tanto el diseño kawaii, pero sí es muy juvenil. Está bonita, miren. Está súper padre ahí, como muy grafiteada la mochilita. Y igual trae efecto espejo, efecto transparente aquí. Vean, los cierres de lluvia me encantan. Súper grandotes. Este trae en esta agarradera como de plástico. Vean, esta me encanta. Una tornasol y una con su diseño. Muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Vean por dentro cómo viene. ¿Vieron? Súper bella. Esta también está padrísima. 249. Otra más fue una de las Super Hero Heels. Super Hero Heels de la 149 pesos. Esta está bien bonita. Súper económica. 149. Y esta es de lentejuela reversible. Y trae a tres super heroínas. Está bien bonita. Y si le cambia la lentejuela. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ven los precios? A mí se me hacen muy buenos. Obviamente hay muchos de línea un poco más caros. Pero no manches. Les juro que yo prefiero pagar una y mil veces un precio de estos a una mochila económica, que les juro que en 2 o 3 meses se va a descoser o se va a romper o algo así. Estas están hermosas. Esta me encantó. Una más. Esta es de la marca Mico, si no me equivoco. Es de 239 pesos. También está muy, muy kawaii. Vamos a verla cómo viene. 239. Y es esta, que también está padrísima. Esta me encanta, está muy bonita. Aquí tiene unos animalitos muy, muy kawaii. Esta parte de aquí. Ya vieron como que la marca Mico le mete mucho glitter, mucho color neón, mucho efecto espejo, mucho efecto tornasolado. Está muy bonito. Vean, y adentro viene así. Salen súper buenas, súper, súper buenas. Esta de Mico también. Está bien bonita, los cierres dicen Mico. Y bien, 249 les dije esta. Me encargaron esta de Mulan. Esta me costó... No, mami, me estás calando. Esta me costó 349 pesotes. Mira, velita que ya le pare aquí. Ya casi voy, ¿va? Vean, está bien bonita. Está padrísima, viene este Mulan. Con su unicornio arriba, vean los cierres. Ay, qué bonito. Está bien bonita. Por dentro viene así rosita. Está padrísima esa, me encantó. Oh, ¿ya viste el tapa cuando vayas a la escuela? Vean, si se ve así es porque ahorita anda jalándome largo, ¿eh? Está bien bonita. Esta que sigue también es de la marca Lluvia. Esa me encanta. También es el que está muy bien. Está muy padre el color, está muy, muy vivo el color. Esta van a ver. Esta belleza de lluvia. Miren, está padrísima. Esta está sobrecargada de glitter. Está bien bonita. Ese como efecto, está bien padre. Todo esto aquí, chicos, hasta se siente como rasposito porque trae todo lleno de diamantina. Está bien bonita. El material es muy bueno, es de pomponcito. Y dice Magic Vice. Está bien bonita sus corazones. La parte de acá, vean el diseño. Ultra kawaii. Ultra kawaii. El material. Todas las de la marca Lluvia, su material es muy bueno. Son súper, súper gruesas. Y miren, esta hasta aquí tiene una bolsita como secreta. ¿Vieron? Ya nada más abren y aquí meten la manita. Está bien bonita Magic Vice. Compré otra que es esta de la casa de Gaby Gaby. Esta 249. Sustituí esta por una que quería mi cliente igual de la casa de Gaby. Que se había agotado. Pero esta también se me hizo linda porque aquí salen pues los personajes principales, que es Gaby. Sale el gatito que hay. ¿Cómo se llama este? Y el cupcake. Bueno, estos son puros gatitos. También de bonita. Esta es de la casa de Gaby. Esta es de la línea de Fotorama. Y vean, viene así, ¿ok? Este salía 3 modelos, pero la mayoría ya estaba agotado. Aquí tiene todavía su protección de plástico, hay que quitárselo.
La mayoría estaba agotado y bueno, dije, esta me parece linda que trae a los cuatro, bueno, a los tres personajes, y pues sí, se me hizo bonita. Trae de 249 pesos. Ok, la siguiente, chicos, es una de Ladybug. Esta me costó 199 pesos. Recuerden que todas son de marca. Vamos a abrirla. Esta es de tacto suave. Está muy, muy padre. Miren, esta es como, ya saben, esta que tiene como acolchonadito aquí. Trae su pompón, vean, de corazón. Está bien bonita toda la parte de aquí. Es de lentejuelita. Muy, muy bella. A Kalen le gusta Ladybug. Es de Fotorama, ¿verdad? Antes, porque ya no. Ah, ya, ya, ya. Ya creciste, ya creciste. Vean, está muy bonita. A mí, es que Kalen veía Ladybug con su tía Melanie. Vean, está padrísima esta. Me gustó mucho. Sí, $2.99, la verdad, no está nada, nada cara. También compré esta. ¿Esta cómo se llama, hijo? Catman. ¿Cómo? ¿Cómo? Catman. ¿Catman? Ay, es que eso Dios, no. ¿Te olvidó? Esta es de $199 y también es de la línea de los Miraculous, ¿verdad? Y está así, miren, es de tres cierres. Está muy bonita. También es un efecto 3D. $149 estas. ¿Cómo ves? Están bien, ¿no? Esta es de la línea de Urbania. Vean, están padres. Está bonita esta. Otra más es $119. Esta es de la Lord Surprise. Y esta también está linda. Es de lentejolita reversible. Vamos a ver. Vean. También está padre. Me gustó. Esta está muy animal print. Es de la marca de Ruth. Es de lentejuela reversible. Vean, está bonita. Me gusta. Tiene aquí toda la onda de Animal Print. Vean el cierre. Lure Surprise. Está súper bonita. Muy rockerona. Muy, muy rockerona. Compré esta de Minnie Mouse que me costó $219. Pero esta es una línea de estilo lentejuela reversible. Miren, aquí está. Esa es una belleza. Vean. Y le cambia de color el muñito. Toda, absolutamente toda aquí dice Minnie Mouse. Es lentejuela reversible. Está padrísima esta. Me gustó mucho. Este también es de la línea de Rus. Estos son sus moñitos en forma de cierre. Y estas son más sencillas. Son de un solo cierre. Pero porque todo el efecto viene aquí en la lentejuela. Entonces, esto es la diferencia. Ok, y la última es esta de Minnie Mouse, la que no se dejó hace ratito. De 199, chicos. 199. Esta es igual un poquito más sencilla. Pero igual está bonita. Esta es de Minnie Mouse. Esta viene así. Igual está bonita. Y vean, esta es de la línea de Rus. ¿Ok? Se van así. Entonces, estas fueron todas las que pues me encargó mi clienta, la verdad. Mochila muy bonita, pero les juro que si ustedes van directamente a los grupos Vizcarras, bueno, al grupo Vizcarra, son las más bien las sucursales, cada una de las tiendas tiene algo especial y en todas van a encontrar gran variedad de lapiceras y mochilas. Yo les sugiero que se vayan con tiempo porque hay sucursales muy grandes en donde la verdad te avientas, yo creo, hasta mediodía seleccionando tus productos porque te quieres llevar todo. Váyanse con calma, ahorita es buen tiempo, hay muchas ofertas, de hecho en la sucursal de apartado hay muchas ofertas para que vayan y aprovechen ustedes la mercancía. Si las quieren para uso personal, pues está súper bien, creo que también ellos los trabajan, los envío, les voy a dejar aquí la página de Facebook para que los sigan. Y pues como ven es pura mochila de marca, así que los precios son muy buenos. Si tú quieres algo más de línea, más reciente, de personaje más reciente, también lo vas a encontrar en la tienda. Pero sí te sugiero que vayas para que cheques toda la existencia. Igual ellos te comparten el catálogo digital. Pues bueno, de mi parte es todo. Espero que te haya gustado el video de las mochilas y de las lapiceras. No olvides por favor dejar tu like, tu suscripción, tu huellita arriba. Y que aprovechen mucho a este bello proveedor. Pues los quiero un montón. Besos. Bye bye.